Hola, mi nombre es Marlis Mejías y quiero darles la bienvenida a Mitología Viva, un podcast dedicado al análisis de los mitos más conocidos y otros que merecen ser recordados. Un espacio donde compartiré con ustedes cómo la mitología vive en nuestras experiencias más desafiantes y también en los momentos más cotidianos. Esto lo haremos acercándonos a los personajes mitológicos y sus historias como un reflejo de nosotros mismos, riendo, llorando, triunfando, fallando y transitando el camino donde todos nos encontramos en algún punto. Mitología viva se centrará principalmente en mitología nórdica, porque si bien ha tenido mucho auge en los últimos años a raíz de la serie Vikings, sigue siendo una de las más desconocidas. Siempre ha destacado la mitología griega y romana mucho más, y aunque haremos ciertas comparaciones, quiero dar a conocer sus historias y sus personajes que son muy pintorescos y profundos. Quiero hacer un disclaimer acá. Eh, yo no soy mitóloga ni historiadora, soy periodista de profesión. Y mi objetivo con este podcast es compartir contigo mi camino de aprendizaje y continuar aprendiendo y descubriendo juntos. Por eso siento que antes de adentrarnos en un tema en específico, tengo que contarte cómo surgió este llamado. Cuando tenía ocho años y descubrí la biblioteca de la escuela, encontré dos libros que me marcaron. Uno era de mitología egipcia y otro de mitología griega. Cada una de sus páginas contenía historias e ilustraciones hermosas a full color. Ver a la poderosa Atenea con su lanza, su armadura y cabellera rojiza despertó mi deseo de ser tan poderosa y hermosa como ella. Cuando vi a Andrómeda a punto de ser devorada por el kraken, me pregunté qué hubiese hecho yo en su lugar. Luego pasé al libro de mitología egipcia. Con Osiris, Seth, Anubis, Tod, Ra. El nivel de misterio que emanaba las figuras de los dioses y las descripciones de sus ritos invadieron muchísimo mi curiosidad. Pensaba mucho en ello y le pedí a mi mamá revistas de egiptología e incluso me regaló un libro para niños donde se ejemplificaba un proceso de momificación donde aprendí que a sus muertos les extraían el cerebro por la nariz. Me impactó esa minuciosidad. Un tiempo después apareció el Señor de los Anillos y el Metal, la música. Esta fue la primera puerta a la mitología nórdica y la cultura escandinava. Cuando comencé a profundizar, ya no pude parar. Su magia me atrapó. Lo que me llamaba la atención de la mitología y también de los personajes históricos de las culturas europeas, celtas, sajones y escandinavas, era cómo podía de alguna manera ponerme yo en su lugar, cómo sentía que yo era empática con ellos y ellos también conmigo. De alguna forma y bueno, en diferentes niveles los sentía cercanos. Más adelante, en la universidad, me atreví a escribir ensayos en los que comparaba a los dioses de distintas mitologías, incluso con el, el cristianismo. Cada vez que encontraba algún punto de conexión, me sentía maravillada. Hubo una, uno de estos ensayos que escribí comparando a Jesús y a Thor. <laughs> Pensé que la profesora de lenguaje y comunicación iba a pensar que estaba loca pero de hecho le gustó mucho y me calificó con la nota más alta. En ese entonces eh, no sabía que existía algo llamado mitología comparada y tampoco conocía el término sincretismo aplicado a los mitos y a las religiones. Fue años más tarde que descubrí a mi mayor referente en el estudio de las mitologías, que es Joseph Campbell mitólogo y escritor norteamericano, conocido por libros como Las Máscaras de Dios, El Héroe de las Mil Caras y El Viaje del Héroe. Él expandió mi perspectiva, me hizo sentir acompañada y me motivó a avanzar en la búsqueda de mi crecimiento personal y transmitir las historias que me acompañaban en ese viaje. Durante toda esta conversación he mencionado mucho la palabra mitología pero quiero dejar claro que no solo hablaré de los dioses y sus sagas, sino de las culturas y creencias de sus pueblos también. Mi propósito es salir de la esfera fantástica y traerlo al plano humano, a un plano donde podamos tocar con nuestras mentes y emociones esas historias que parecen tan lejanas. También complementaré el análisis mencionando herramientas espirituales y académicas que tienen conexión con las historias que contaré. Este es un podcast dirigido a muchas personas, para conocedores de mitología, para personas que están iniciando sus estudios en el área, para los curiosos en busca de una historia entretenida y para quienes quieren sentirse también acompañados en momentos difíciles, en momentos de gracia, en sus batallas y también en sus victorias. Antes de irme, quiero leerte dos fragmentos de Joseph Campbell, del libro El poder del mito, para que las reflexiones hasta el próximo episodio. Los mitos son pistas de las potencialidades espirituales de la vida humana. Estos fragmentos de información de los tiempos antiguos que están relacionados con temas en los que se ha apoyado la vida humana, se han construido civilizaciones y se han alimentado las religiones durante milenios, son el reflejo de problemas internos muy profundos, misterios interiores, umbrales de pasajes internos. Y si no sabes cuáles son las señales a lo largo del camino, tienes que hacerlo solo. Pero una vez que este tema te atrapa, es tal la sensación a partir, a partir de cualquier de estas tradiciones de disponer de una información tan rica y vivificante que ya no querrás abandonarlo. Me despido con esta frase de Joseph Campbell y te agradezco mucho por compartir tu tiempo conmigo, por escucharme e interesarte en este mundo tan apasionante. Te espero en un próximo episodio de Mitología Viva. Bye bye.